Acá están viniendo la caravana que va a transportar a la Sabina y Superintendente. Tienen 14 metros, un ancho de alas de 10 metros y un peso unitario de 6 toneladas. Tienen que hacer unas maniobras exactas porque no pueden frenar bruscamente, no pueden doblar bruscamente, más allá de que están asegurados a la plataforma. Pero el tren de nariz o los trenes de ala no pueden sufrir barquinazos, no están para eso. Tienen que apartar a todos porque no puede haber ninguna maniobra brusca. Mira cómo le piden que se vaya a la banquina. Vienen aproximadamente a 20 kilómetros por hora, por eso que esto va a tardar probablemente hasta que lleguen a Espora, superando incluso hasta las 4 horas de traslado, porque bueno, es muy lento esto. 20 kilómetros por hora es la velocidad indicada. Estas plataformas que están trasladando a los superintendentes fueron revisadas por la empresa francesa que fabrica estos aviones muy poderosos. 14 metros de largo, 10 metros de ancho y cada uno pesa 6 toneladas. La inversión fue de casi 15 millones de dólares y esta es la versión Modernis. Para aquellos que peinamos canas, recordamos muy bien a los Superintendent. Por ejemplo, participaron del hundimiento de la Sheffield y también del ataque al Invencible. Porque los Superintendent tenían radares que eran capaces de pasar la información al misil Exocet, cobrar cierta altura y cierta distancia y con el objetivo fijado disparar ese misil Exocet que después eran seguidos por los aviones A4. Recuerdo al piloto la turca Isaac, por ejemplo. Y siguiendo la estela del Exocet llegaban hasta los Superintendent. Cambiaron los tiempos, 2019, distintos objetivos, distinta situación. Llegan para reequipar a la Armada. Y están yendo en estos momentos a la base Comandante Espora. Es una base poderosa, ¿no? Es una base... Sí, muy importante. Realmente, Guillermo. Es una base poderosa. Hacía mucho tiempo que no se daba este tipo de procedimientos y mucho menos con aviones. Por eso es que, si bien ha sido muy hermético el tema, se está esperando la palabra del ministro de Defensa Awad, que seguramente va a estar el viernes aquí por la ciudad de Bahía Blanca. Se especula que va a ser incluso con el presidente Mauricio Macri. Y que van a poder dar explicaciones de por qué se hizo esta compra, de por qué se pensó en estos aviones Superintendent que muchos colegas y por supuesto nos preguntamos, ¿no? Porque se habla de defensa, se habla de la Argentina para tener justamente aviones que no había tenido y que de alguna manera podrían servir justamente a futuro para la recuperación de las capacidades defensivas del país. Sí. Están bastante más cerca, ahora, Guillermo. Los dos aviones van casi pegados. Generalmente estos traslados se hacen de noche. Exacto. Los traslados, ¿no? Por una cuestión de tráfico y seguridad. Bueno, han preferido hacerlo de día. No sabemos si habrá sido por qué cuestión. Pero ahí vemos la silueta perfectamente identificable de estos poderosos, insistimos, poderosos aviones. En unas Fuerzas Armadas... En este momento están pasando una rotonda, que son, como decías vos al principio, son movimientos muy minuciosos, no hay margen de error, por eso es que lo hacen con mucha cautela, con una velocidad demasiado baja. Y además todavía lo que le queda, Guillermo, para los que conocemos Bahía Blanca, le queda un sector donde... ¿Cuánto? El asfalto está muy dañado y habrá que ver cómo se la arregla en ese momento el camión Vamos de traslado de estos aviones. Vamos a hacer silencio. Ya los tenemos aproximadamente Vamos a escuchar poco menos de 2 metros. Sí.